Radio TV Liberación, primera línea. Nos encontramos con un enfermero de la unidad de emergencia. Hola, buenas noches, cuéntanos. Cuéntanos un poco cómo está funcionando la unidad de emergencia en el hospital. Bueno, la unidad de urgencia está funcionando ya casi al tope de su capacidad. La falta de recursos, tanto técnicos como insumos, como de recursos humanos, ha hecho una mella súper grande en lo que es la atención de los pacientes, tanto en la capacidad de atención por cantidad y en la velocidad que tenemos para la atención de ellos. Ahora, ¿cuál es la problemática más urgente que ustedes están viendo, entendiendo que ustedes están desempeñando, en tu caso como enfermero, diferentes funciones? La necesidad más urgente dentro de lo que se puede ver es el personal. Hay una gran cantidad de personal que ha salido con licencia por estar enfermo o con licencia por encontrarse con contactos cercanos a su alrededor contagiados por coronavirus, que no pueden cumplir sus funciones, y estas funciones les están absorbiendo una gran cantidad de personal, a veces con poca experiencia, a veces nuevos los servicios, que no conoce la planta física, para el cual tampoco hay tiempo para hacer ningún tipo de adelanto, inducción al funcionamiento, lo que también termina siendo en detrimento de los pacientes y la atención. Por otra parte, la falta de material técnico y la falta de insumos es evidente. Hay una falta tanto de bombas de infusión, hay falta en la distribución del oxígeno dentro del hospital, a veces cosas tan sencillas como un balón de oxígeno para mantener a un paciente estable, que no es un paciente grave, que solamente necesita una cantidad pequeña de oxígeno para mantenerse bien, es extremadamente difícil de conseguir. Ahora, estas unidades de emergencia del hospital, ¿qué personal está haciendo falta o no? O sea, ¿no existe ese personal que tú consideres que es importante y que debería estar? En muchas situaciones nos encontramos con una falta tremenda o directamente ausencia de personal técnico. Tenemos un gran déficit de personal técnico, tenemos un gran déficit de auxiliares de servicio, que son los que permiten que podamos hacer también nuestro trabajo, y esto finalmente implica que es el personal de enfermería, es el personal de medicina que termina absorbiendo esas funciones, además de sus funciones profesionales, comprendiendo toda la falta de tiempo y la falta de experiencia también para esas funciones específicas. Ahora vamos a la parte humana del profesional de la salud que está entregando su vida realmente día a día en estas unidades de emergencia. ¿Cómo es ese día a día de un enfermero? El día a día, yo nunca he vivido una guerra o una situación de desastre, pero me imagino que debe ser lo más cercano a eso. Enfrentarse con la muerte de personas que ingresan conversando, bromeando con sus familiares, que al cabo de horas o un par de días pierden su estabilidad y no somos capaces de entregarle los cuidados necesarios, por último, para entregarles un morir digno, es crudísimo. El lidiar con las familias que están destrozadas afuera del hospital y no poder entregarles un alivio y no poder entregarles una solución concreta es sencillamente catastrófico. Esto es casi una carnicería. Ahora, dentro del trabajo que ustedes realizan, ¿de qué forma el hospital se encarga específicamente del tema de la salud mental, de la contención por el trabajo que ustedes están realizando? ¿O no existe eso? La verdad es que mi personal en su conjunto, tanto el personal administrativo como el personal de salud, como el personal que se preocupa del bienestar de nosotros mismos, está sobrepasado de trabajo. Todos los niveles están sobrepasados de trabajo. Y ante esta circunstancia, no existe personal que pueda preocuparse o entregar un sustento de salud mental al personal. Si bien existen algunas iniciativas ministeriales para hacer contacto con el personal que se encuentra afectado, estas iniciativas, si bien existen y son buenas iniciativas, son insuficientes. Perfecto. Ahora, por último, ¿alguna reflexión de todo esto que nos está pasando? Bueno, lo que nos está pasando, y esto es muy a título personal, esto se debía venir hace mucho tiempo. Aquí hay una cadena de decisiones que no fueron tomadas y otras decisiones que fueron mal tomadas que nos llevaron finalmente a encontrarnos a puertas del sistema de la enfermedad con el personal poco preparado, con poca planta física, con poca cantidad de personal, y
invertir los recursos necesarios. Estuvimos a tiempo, estuvimos con 3 meses de ventaja respecto a los países de la zona norte del planeta, de Europa, fueron golpeados por esta pandemia, pudimos inyectar los recursos, pudimos generar hospitales modulares, pudimos generar soluciones antes de que eso sucediera, pero no se hizo. Esto ya en el fondo se salió de las manos. En este momento se están ocupando camas pediátricas para atender a adultos. En la urgencia pediátrica en este momento hay 8 pacientes hospitalizados, adultos, y solamente hay un box para atender niños y reanimados. ¿Cuántos están teniendo los tiempos de liberación de cama? Es que eso es relativo, pero la urgencia generalmente está con mucho paciente grave que llega y ventilado. Pero más allá de la demora que puede significar hacer limpiar las camas y todo eso, ¿qué es lo que falta? O sea, ¿falta personal? ¿Faltan camas? Sí, ¿qué es lo que falta acá? Falta personal. En este momento tenemos más de 130 funcionarios contagiados. Desde que inició la pandemia hay más o menos 130, afuera debe haber un 50% que está en su cuarentena y la gente se va enfermando. Va, viene, va, y así estamos al día a día. Vinimos hace una semana y quedaban solo 4 camas disponibles en urgencia para pacientes que requirieran ventilación mecánica. ¿Qué información mantienen ustedes a la actualidad? Lo que pasa es que en la urgencia no hay camas. En la urgencia es un servicio donde el paciente debería pasar de tránsito y en este momento tienen alrededor en promedio 40 hospitalizados diarios. Y por eso, y no hay donde más atender, por eso los box están copados y están ahí en espera hasta más o menos ahora de 24 horas de los pacientes que están ahí, que ingresaron ayer 10 de la mañana. ¿Usted, y ahora todavía no los atienden? ¿Ustedes han hecho esta exigencia a la dirección? ¿Qué le han dicho? Nosotros hemos tenido reuniones con ellos, hemos tenido reuniones en relación a la atención de nuestros pacientes, a la información que deben darle a los pacientes también, pero es como lo que acaba de decir el doctor Muñoz, o sea, como que se está solucionando, pero en el fondo son soluciones parches, porque esto todos los días es una constante. Ha sido todas las noches igual. Yo creo que hace tiempo que estamos viviendo esto y nos había viralizado solamente.